Un momento, tenemos acá un tema técnico. Súper. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, este espacio es un espacio para hablar de la economía del bienestar, que implica pensarnos cómo creamos una economía que asegure el bienestar de todos los seres que habitamos el planeta, ¿no? Y en estas conversaciones previas con Andrea y con Marc André, nos cuestionamos al principio pues que, cuáles son todas esas formas de vida que son infinitamente diversas y cuál es esa idea o esas ideas infinitas también de bienestar, ¿no? Entonces empezamos por cómo empezar esta conversación hablando que estas dos perspectivas o tres perspectivas que tenemos acá del bienestar son tres de muchas que hay y que hay un reto gigante en pensarnos esta transición hacia el bienestar desde el relacionamiento, ¿sí? Y de cómo nos entendemos y cómo nos relacionamos para llegar a esas ideas de bienestar, ¿no? Y a integrar diferentes formas de estas ideas. Entonces, quiero empezar la conversación. Este va a ser un espacio, una charla continuada de lo que ya vivimos hace unas horas. Que empecemos por hablar del paradigma hegemónico de la economía actual. Marc, si quieres, empecemos contigo. Bien, ahí la traducción. Sí, ¿cuáles son los paradigmas que rigen el sistema económico actual? Alors, c'est difficile pour un biologiste de s'ériger en juge de ce que sont les autres disciplines. Ce serait même, non seulement c'est difficile techniquement, mais en plus ce serait quand même un petit peu orgueilleux. Hein. Mais par contre, ce que l'on peut repérer, c'est que la construction... De observar es que la economía como si sola no existe, existen muchas disciplinas en la economía, han existido muchos movimientos que han existido en el mundo ancestral, el comienzo de las creaciones de distintas economías y que se han comenzado a hacer la adecuación entre los recursos y las actividades que se desarrollaban en un lugar. Hay textos, uno de Carl Folliné, un biólogo que le ha dado esencia a muchas cosas, que él dice que Cantona cree la nominación de la especie del Homo sapiens y que él trataba de clasificar el mundo. Él dice que se partía de una idea básica de una economía, una concepción. Este libro viene del siglo XVIII, 1741, y que habla de este principio de economía en el agua y de la economía fundada sobre las ciencias naturales y las realizaciones físicas. Él ponía de manifiesto que había entre esas interrelaciones que podían ser contrarias entre lo físico y lo viviente. Yo no conozco mucho este libro. Yo lo recuerdo como un libro muy remarcable que se escribió como el saber perdido de la economía, otras aproximaciones, pero todavía ahí está la economía en la construcción de lo que es posible con los recursos y que ha devenido un sistema egocéntrico de la sociedad. Hay frases de Jean-Baptiste Sec que comprueban que eso se hizo durante el siglo de las luces y se ha ilustrado otras situaciones que... Nos ha dado cierta luz o algunos otros aspectos que muchas veces han colocado a la naturaleza al lado. Jean-Baptiste Sec creó en el siglo XIX y ha fundado prácticamente la economía moderna. Esas ideas no podemos descartarlas y dice que no podemos descartar, no podemos destruir y que la economía moderna, establecerla, es sobre sus principios, sin destruir. No sé si ustedes aceptan esta idea sobre este padre fundador. Desde ese comienzo tenía una visión completa de qué se podía hacer, conocer qué se hacía sobre lo viviente, cómo era su relación con la economía. Fue así como llegamos a conceptos que son aberrantes para nosotros los biólogos y no solamente para los biólogos, sino que la dinámica tiene su crecimiento, es un sistema que es finito.
no llegamos a situaciones tales como la competición, o vamos a tratar esos temas también, que eso tiene algunas ventajas favorables, pero muchas veces son contrarios a la biología. De ese lado, la economía se ha convertido en un instrumento para las acciones políticas, para controlar la sociedad. Y finalmente, han visto que eso se ha convertido únicamente en esa manera de gestionar y controlar las sociedades. Y muchas veces la naturaleza viene como un concepto de impotencia. Yo puedo hablar algunas discusiones aquí conjuntamente. Creo que muchos economistas igualmente pueden estar de acuerdo con nosotros, o algunos biólogos y algunos genetistas, que necesitamos repensar todas estas disciplinas. Y quiero ajustar que todos los biólogos también tenemos que repensar la economía, la biología a partir de la economía, sobre todos los conceptos de poblaciones, especies, y igualmente en el sentido contrario, que es analizar lo que nos separa sobre la forma de la economía actual, que son las herramientas que la biología puede dar para poder continuar en estas interacciones entre los hombres y los hombres y la naturaleza. Por ahora, no sé si sea el caso concreto. Yo trabajo con esas interacciones recíprocas entre las especies que al final del año 19 se denominaba el mutualismo. Eso es que simplemente fue un biologista belga que comencé a conceptualizar que las especies se interactuaban de una manera recíproca utilizó un nombre que venía del filósofo Proudhon, un economista francés socialista, Proudhon, que creó el concepto de mutualismo, un concepto económico basado sobre compartir y la igualdad entre todos. Esto ha marcado mucho la economía en esos tiempos, pero la economía en un momento dado comienza a dejar de lado todos esos puntos de economía. Yo no soy muy fuerte en economía, pero pienso que esos pensamientos en términos de la economía y la sociedad son siempre presentes y son las relaciones. Gracias, Marc. Estaba esperando acá la traducción. Bueno, yo, una de las de los temas que también hemos hablado, y me disculpo que no los presenté, Marc es un experto científico en el suelo, en el mutualismo relacionado con las micorrizas, que es una relación muy especial entre los hongos y las raíces de las plantas, en ecología, y tiene pues una aproximación muy científica, ¿no?, a estas ideas que vamos a hablar. Y Andrea es fundadora de Hablemos de Trabajo. Lleva trabajando mucho tiempo en cómo se posiciona el cuidado y la valoración del cuidado, que ahorita nos va a hablar más de esto, pero como pueden ver son dos perspectivas muy distintas de esta idea de bienestar, ¿no? Entonces quería preguntarte ahora a ti, Andrea, y gracias, siguiendo como el hilo que está trayendo Marc-André, entendemos que estamos en unas narrativas de economía muy limitantes, ¿no?, que tienen unos paradigmas hegemónicos que han determinado lo que entendemos por bienestar, ¿no? Y la pregunta que nos surge, porque acá en Actuar por lo Vivo llevamos ya 3 años hablando de la crisis y de lo que está mal, y yo creo que lo tenemos medianamente identificado. La pregunta y lo que viene es, bueno, ¿cómo nos aproximamos a esto, ¿no? ¿Cuál es la idea de bienestar entonces, en tu experiencia, desde el cuidado y desde la economía del cuidado? ¿Y qué trae para trascender esta dinámica, de este paradigma del que estamos hablando, ¿no?, desde esta perspectiva y de la experiencia que tienes tú, desde como esta reivindicación, ¿no? Porque también hablábamos con Andrea que esta idea de posicionamiento del cuidado también es un proceso de reivindicación y lucha, que también nos trae pues, una información bien interesante sobre cómo entendemos entonces el cuidado y el bienestar, ¿no?, en esta economía, en esta sociedad. Muchas gracias. Aló, creo que hay. Muchas gracias, Laura. Ha sido un placer conocerte y conversar contigo. De verdad que estas nuevas generaciones, yo creo que tenemos esperanzas de que están haciendo
varias cosas que la generación mía y la de mis antepasadas y antepasados no hicieron del todo bien, y un gusto también, Marc-André, haberte conocido y estar aprendiendo de ti, y gracias a Confama por esta invitación a pensar efectivamente las cosas desde unos ángulos distintos y a pensar en lo que pocas veces nos habíamos aventurado a pensar, cómo es esta conexión. Cuando me dijeron que iba a estar conversando con un biólogo, la verdad, al principio pensé que se habían equivocado en el email y que iba dirigido a otra persona, porque nada que ver conmigo, y efectivamente he estado aprendiendo que tenemos que aprender de otras disciplinas y de todos y todas, por muy distinto que parezca. Lo primero que quisiera recordar aquí es algo que a mí hace un par de décadas me llamó muchísimo la atención, y fue cuando descubrí que la economía no era una ciencia exacta, es una ciencia humana. Y en esa medida, como está mediada por la psicología también, por los comportamientos humanos, pues tenemos en muchas disciplinas mucho que aportarle a la economía. Y en ese momento yo me sentí de alguna manera legitimada como comunicadora y especialista en comunicación política que soy, a intervenir en la economía y a pensar la economía. Como les decía Laura, hago parte de Hablemos de Trabajo Doméstico, que es una organización que busca la promoción, el estudio del trabajo doméstico y de las trabajadoras domésticas remuneradas y no remuneradas, que es lo que la mayoría de las mujeres hemos hecho durante toda la vida, cuidar. Esta visión sobre la economía es una parte de la economía que justamente no se había visto antes por parte de la economía hegemónica o tradicional, digamos, lo mejor para no cargarla tanto, la tradicional de los últimos, digamos, dos siglos. Esta economía tradicional, pues, nos enseña a medir las cosas del mercado de acuerdo con unos tiempos convertidos en salarios, y esos salarios convertidos en productos o servicios que tienen un valor en el mercado, y a eso le asignamos, a partir de varias, de múltiples variables, un precio. El trabajo que realizamos dentro de las casas, que también pertenece a la economía, y justamente producimos dentro de la casa unos servicios, o trabajamos ofreciéndole a la sociedad unos servicios que consisten en nada más y nada menos que cuidar la vida, para que cuando las personas atraviesen la puerta de la casa, bien sea para ir a trabajar en otros sitios, llámese empresa, estado, organizaciones, bien sea para divertirse, bien sea para amar, bien sea para pasear por fuera de las casas, la casa siga cuidada, organizada, y con las personas que están dentro de las casas y que en muchas ocasiones de la vida necesitan cuidado, y eso es lo que nos hemos ocupado, digamos, las mujeres en hacer. Entonces, uno de los retos grandes que tenemos para pensar este bienestar, que ya cuando empecé a pensar en el asunto, una economía del bienestar se parece mucho a la economía del cuidado. Lo que estudia la economía del cuidado, este es un área del conocimiento que introdujeron, vienen estudiando las feministas desde los años 50, inicialmente se llamaron estudios de mujer, luego se llamaron estudios de género, luego se llamaron estudios de cuidado, y hoy día los hemos categorizado como economía del cuidado. Esa economía lo que hace es medir el tiempo de tantos teteros al día que da la mujer, repito, en su mayoría son tareas femeninas o realizadas por mujeres, cuánto se demora dando tetero, cuánto tendiendo una cama, cuánto barriendo, cuánto mercando, eso lo convierte en salarios, y eso, en el caso de Colombia, convertido en salarios mínimos, solo mínimos, descubrieron, gracias a una ley del año 2010, la Ley de Economía de Cuidado, que si se pagara en términos de salarios mínimos, representaría, ahora voy a hablar en términos de la economía tradicional, en el 20% del Producto Interno Bruto. Sabemos, pues, que el Producto Interno Bruto es más o menos así como la riqueza de un país, algo así.
Y entonces en ese momento nos dimos cuenta que dentro de las casas pues hay todo un aparato productivo. Un aparato productivo, y aquí me encanta esta conexión porque es cuando entendemos que si no conectamos esa economía tradicional con la que está por fuera de las casas, valorada en salarios generalmente mucho más altos que los salarios de las casas cuando se pagan a las trabajadoras domésticas remuneradas, si no conectamos la economía de afuera con la economía de dentro de las casas, si no conectamos a todas estas mujeres que tienen unos saberes o que tenemos unos saberes, si no nos damos la oportunidad de darle a esas mujeres que, y aquí viene lo último que quiero aportar en este primer momento, la economía definitivamente pues busca ofrecerle a las sociedades un mejor bienestar, una mejor vida. También tenemos que ofrecérselas a quienes hacen estos trabajos de cuidado, y para esto necesitamos tres cosas en la economía del cuidado que se han identificado, que son las tres R's: redistribuir, reducir y reconocer. Reconocer, reducir y redistribuir ese cuidado para que no solo esté en el cuerpo de las mujeres, y estando solo en el cuerpo de las mujeres nos limita nuestros proyectos de vida. Gracias, Andrea. Y justamente en las conversaciones que teníamos y que ustedes pueden ver evidentes en la, ya pensé que me tocaba a mí, en las conversaciones y las dos perspectivas de Mark y Andrea, llegamos a la conclusión, y no, cuando nos sentamos estos días a pensar el panel, a tratar de hablar con Mark, con Andrea, fue muy difícil, ¿sí? Porque Mark habla francés, inglés, pero rápido, en términos súper técnicos. Andrea tiene una perspectiva de mujer, ¿no? Como pueden ver, desde el cuidado, feminista. Yo tengo una visión un poco más espiritual, experimental, desde el negocio. Y una de las reflexiones que surgió en esas conversaciones que nos dimos antes, tratando de alcanzar a Mark en su, obviamente tiene millones de cosas por hacer, fue: bueno, si a nosotros nos cuesta tanto estos diálogos, ¿no? Que estamos acá presentes y tenemos la capacidad de conversar en inglés, nos preguntamos cómo funciona esto en una escala mayor, ¿no? Si lo que necesitamos, y entendemos que la idea de bienestar es diversa y las formas de vida son diversas, de lo humano, lo no humano, lo visible, lo invisible, ¿cómo creamos estos diálogos, ¿no? Para que podamos realmente no tener la perspectiva, una perspectiva hegemónica de bienestar desde una perspectiva, una forma de vida, sino entendiendo la diversidad, ¿no? Que es la gran pregunta que nos hace y que nos pide la regeneración y todas estas ideas de más progresistas del bienestar, ¿no? Entonces, le quería preguntar a Mark, que lo hablábamos ahorita como para ya entrar en esta idea de relacionamiento, o sea, ¿cómo nos relacionamos para traer estas ideas de bienestar o esta economía del bienestar? Y con Mark hablábamos ahorita, pues Mark es un experto en el suelo, ¿no? En los hongos, en las plantas, en la naturaleza, que tiene mucho para ofrecernos a estas conversaciones que estamos teniendo en este plano humano solamente. Entonces, Mark, de la idea que hablábamos de interdependencia, ¿no? De colaboración en oposición a la competencia, ¿no? Que nos trae la naturaleza y que está ahí, lo que pasa es que no lo vemos. Después podemos hablar, que hablábamos también con Mark, que una parte crítica es que no conocemos, ¿no? Hay una restricción y unas limitaciones de cómo está fluyendo el conocimiento y desde quién está fluyendo, ¿no? Pero hablemos de interdependencia, ¿sí? De la naturaleza que nos trae en colaboración, en interdependencia, en cómo nos relacionamos mucho más efectiva, eficiente y amorosamente también. ¿Qué dirías ahí? En el hecho de estar vivos, se sale de lo que hemos comprendido hasta ahora, que el fundador de la gestión por la vida ha sido la interdependencia. Eso ha sido un hecho fundamental para nosotros.
Eso se ha tomado de muchas maneras, pero hasta ahora ha sido la consumación de recursos. Siempre hemos tenido una negación de eso en nuestra sociedad, pero cuando hemos sido confrontados, cuando tuvimos la pandemia del COVID, que es un virus, se ha causado un límite sobre lo que era lo vivo, porque no había ninguna independencia, y que se observa cómo es que... ¿Cómo esas células pueden entrar? Disculpe. Eso son cosas que no cuentan porque ustedes no existen. Ustedes no hay en algún lugar una célula vegetal, una célula de alga que haga azúcar. Azúcares y esos ácidos aminados que han sido fabricados por las plantas y las vitaminas también. Si todo esto no está, ustedes no viven. Bueno, yo como conejo, pero el conejo comió lechuga y él también está en dependencia con eso. Ustedes también están parasitando células, o sea que son más dependientes. Pero no se nota que ustedes viven dentro de las células, no viven en las células de conejo o de lechuga. Pero cuando las usaron, las mataron también y ustedes están muertos y ellas no están ahí. Lo que quiero decir es que somos dependientes. Esta dependencia es difícil ubicarla para nosotros. Para nosotros también, biólogos, ha sido difícil ubicarlo, ¿no? Y tengo colegas que todavía no lo integraron. Lo que citaba yo ahorita, no escuché el nombre, empezó a describir especies, él daba nombres. Es una forma de plantear la realidad, pero esas especies no existen de manera separada. Hay un vínculo, un lazo entre ellas. Esos lazos pueden ser alimentarios o uno come al otro. O también es importante lazos en los que hay una cierta interacción, un beneficio recíproco. Son justamente las interacciones mutualistas. Esas interacciones mutualistas las describimos durante mucho tiempo como siendo un poco la excepción. Por ejemplo, el pez payaso y la anémona. El pez payaso lo protege la anémona, en cambio ella recupera fosfato en la orina del pez payaso. Entonces la anémona tiene más nitrato y fosfato gracias a la orina del pez. Es un beneficio recíproco. Donde yo estudiaba teníamos una lista así de casos un poco divertidos de mutualismo y recientemente descubrimos que es más complicado en realidad. Todos los grandes organismos como las plantas o los animales pues dependen, están en dependencia porque no funcionan bien si no hay en ellos bacterias, hongos que les ayudan a digerir, a alimentarse, a defenderse frente al agresor, que emiten reguladores, que regulan su crecimiento y la forma de una, o la forma de una planta, o el humor, o el sistema nervioso, o el desarrollo del sistema nervioso en el hombre, lo que llamamos los microbiotas. Y en algún lugar somos dependientes de esos microbiotas. El intercambio de lo vivo es la interdependencia. En esas relaciones hay relaciones de competencia, hay relaciones de predación, el uno se come al otro. Lo dijimos, y algo positivo para uno es negativo para el otro, pero también hay reacciones recíprocamente positivas. Entonces me encuentro frente a una diversidad de tipos de relación entre los organismos y muy frecuentemente la visión que tenemos de ello es que hay una lucha por la vida. Una palabra que Darwin nunca utilizó, una lucha por la vida. Es la visión de la evolución que tenía Darwin, pero no es tan fácil. Él trabajó mucho sobre la cooperación en el hombre, que consideraba como una especie
inhabitualmente cooperativa, pero hoy en día en el imaginario colectivo el mundo natural está más bien hecho de competencia y depredación. No, no es verdad, hay de todo. Y no estoy seguro que en nuestra visión de los lazos societales podemos equilibrar el hecho de que nosotros también tenemos competencia, predación menos, canibalismo es poco común ahora, pero en cambio... tenemos dificultad para abrir un espacio a la cooperación. E insisto en que tenemos gente que no plantea realmente, en su forma de ver el mundo, no plantea procesos cooperativos. Y también tengo la observación de gente que cree que es una ley, que cree que es una especie de ley de la cooperación. Y todo lo que nos dice la biología es que la cooperación se construye, no es para nada dado. Y mediante la construcción termina existiendo en lo vivo. Y sí, de alguna forma estoy aquí hoy a hablar con ustedes porque tengo microbios que están en buena salud, que van bien, y ellos son los que les están hablando a ustedes porque estamos profundamente basados en la cooperación. No es sencillo, unos cuantos pueden empezar a hacer bobadas y a veces nos enfermamos por los microbios, pero en la Universidad de la Interacción y la Cooperación. Gracias, Marco. Sí, muy, muy al lugar a la conversación. Y una de las cosas que hablábamos ahorita también, igual reflexionando sobre estas conversaciones desde perspectivas tan distintas, y justo lo hablábamos esta mañana con Marc, de que, claro, necesitamos expandir, y Marc decía que una de las soluciones es enseñar, ¿no? Enseñar. Y yo le preguntaba, ¿pero enseñar desde qué perspectiva? ¿No? Desde la perspectiva indígena, desde la perspectiva del sur global, desde la perspectiva occidental, ¿sí? ¿Cómo nutrimos esas diferentes perspectivas para no replicar también esos patrones colonizadores del aprendizaje, ¿no? Y en esa colaboración, que justo hablábamos esta mañana de eso, llegábamos a la conclusión de que la pregunta al final es cómo nos relacionamos para responder a esta pregunta. Y el relacionamiento ya nos implica como entender cuáles son las otras perspectivas, desde dónde estamos hablando cada uno, cómo oímos a los otros. Teníamos esta conversación entre nosotros tres. Y te quería preguntar, Andrea, como siguiendo esta conversación, desde la perspectiva del cuidado y desde estos procesos que han llevado las mujeres específicamente en Colombia, ¿Cómo son esas redes que se han creado para colaborar en torno a un propósito que acá es posicionar y valorar el cuidado, ¿no? En el caso de Marc, y lo que nos trae es una colaboración para la vida, para existir, ¿no? Para la supervivencia. ¿Cómo funciona? Y yo creo que una de las cosas que podemos dejar acá en esta conversación es cuáles son los mecanismos que hoy en día existen desde las áreas que ustedes trabajan, que se han creado para relacionarnos, ¿no? Para relacionarnos en torno a un propósito de bienestar, ¿no? Entonces, te doy la palabra, André. Creo que desde el área de los cuidados, las cuidadoras, voy a referirme de nuevo a las mujeres, y quiero aquí hacer un pequeño paréntesis, me refiero a las mujeres estadísticamente, solo porque por estadísticas somos en su gran mayoría mujeres. Las mujeres hemos sido por naturaleza cooperantes, comunitarias. Las mujeres hemos sabido desde siempre buscar a la del lado, a la vecina, a la mamá, a la hija, a la tía, a la prima. De hecho, les cuento que una de las dificultades que tenemos desde el punto de vista de política pública de las trabajadoras domésticas remuneradas es cómo identificamos cuáles son trabajadoras domésticas remuneradas y cuáles no, porque como el cuidado de las casas lo hacemos por solidaridad en muchas ocasiones, entonces le pedimos a la prima que venga a la casa a cuidarnos el bebé unas horas o un día, o a la tía, o a la vecina, o a una amiga, Y ahí puede haber algún tipo de recompensa o de reconocimiento, algún regalo o algún dinero, pero realmente no es salario, sin embargo, es trabajo.
y ese eslabón es uno de los eslabones que tenemos que meter en la cadena del cuidado, la palabra trabajo. Y si le metemos la palabra trabajo, le metemos la palabrita derechos. Y si le metemos la palabrita derechos, les digo que estamos al otro lado. Entonces, de lo que mencionabas antes, y lo mencionaba también Mark, la tensión que hay entre los seres vivos para esa cooperación, o más bien, entre la relación que hay entre los seres vivos, puede haber una relación de tensión. Sin embargo, esa relación tensa, de una fuerza física de tensión, no necesariamente se tiene que resolver de manera violenta, o no necesariamente tiene que ser una fuerza o una variable negativa. Repito, si le metemos el concepto derechos, o si le metemos un concepto que es relativamente reciente en cuanto a políticas públicas, que es el concepto de trabajo decente, trabajo digno. Ahí empezamos a unir áreas del conocimiento y empezamos de pronto a encontrar luces en cómo se maneja este problema, que es multidimensional, pero que ya tenemos rutas, luces, tenemos referentes de países que lo han hecho, que han establecido sistemas de cuidado que vienen funcionando. Y entonces termino con lo siguiente: si bien estas redes de mujeres, este concepto cooperativo de proveer y de recibir cuidados ha sido como una ruta y una tendencia, una tradición en general en las sociedades, también se viene respondiendo a través de otro concepto que implica la cooperación, la interacción, la interdependencia, que es un sistema de cuidado. Y los sistemas, ustedes saben, están compuestos de partes, partes que tienen que estar engranadas, engrasadas, lubricadas para que funcionen bien. Y esa es la, digamos, la respuesta que estamos dando en este momento desde el punto de vista institucional, y que creemos que por ahí puede ser un camino para que esas alianzas, esa tendencia natural a juntarnos para cuidar o para recibir cuidados, también termine teniendo un trato y una respuesta digna para cuidadoras, para las cuidadoras. Gracias, Andrea. Yo quisiera también hacerles la pregunta, que también nos la hacíamos esta mañana, de cuando hay una diferencia radical, ¿no? Cuando nos estamos preguntando o viendo que pasa mucho cuando hacemos consciente lo opuesto, ¿no? Ya, yo ya no soy eso, soy esto, ¿no? Porque ya sé y conozco y soy más consciente de, entonces ya no hago esto y entiendo que hay una diferencia entre esa perspectiva y la mía. Hablábamos ahorita también como cuáles son las formas entonces que nos quedan para aproximarnos a esta idea de bienestar cuando hay puntos tan diferentes, ¿no? Cuando hablamos de esta economía tradicional o hegemónica y hablamos de estas nuevas perspectivas que necesitamos que empiecen a predominar en los diálogos y las conversaciones que tenemos. Nos preguntábamos hoy cómo lo hacemos, ¿sí? Porque también la forma es importante. Ayer en una de las charlas decían que estamos replicando las mismas formas para combatir el problema que queremos enfrentar. Es decir, estamos replicando lo mismo para tener el mismo resultado, ¿sí? Entonces, quiero empezar contigo, Andrea, que teníamos estas conversaciones de que la dulzura, la ternura, el amor, la compasión es un acto de rebeldía también en estos momentos, ¿sí? ¿Cómo nos pensamos tejer esos puentes entre mundos tan distintos desde perspectivas más dulces, ¿sí? No desde simplemente entender lo que no es o lo que sí soy, sino cómo tejemos esas conversaciones, que yo creo que en el feminismo hay muchos aprendizajes, y lo hablábamos tú y yo, de cómo nos estamos entendiendo, no desde las mismas formas que han impuesto, ¿no? O han juzgado o han excluido, o se han excluido para existir,
sino cómo lo hacemos desde tejiendo esos puentes desde otra perspectiva más amorosa, inclusiva y al mismo tiempo como con puntos de vista distintos, ¿no? Muy, muy difícil la pregunta, muy difícil la respuesta o una sola respuesta. Se me ocurren estos ángulos de pensamiento. Uno, se los mencionaba, el trabajo decente, que también lo llamamos trabajo digno. Esa dignidad está mediada por la forma del trato. Sabemos que los cuidados en general están mediados por algo, están impregnados de algo que no lo tienen todos los otros trabajos, que es lo relacional. Yo puedo estar, no sé, como ingeniera informática haciendo un trabajo en mi computador y solo en ocasiones me relaciono a través del computador o en la vecindad del escritorio con un compañero o compañera. Pero realmente yo estoy enfrentada a un problema teórico, abstracto o podríamos poner el ejemplo de una máquina. Él o la operaria está frente a una máquina. Los cuidados en esta esencia relacional de los cuidados hace que sea mucho más complejo. Y entonces esta variable que mencionas, la de el afecto, el cariño, la forma, la emoción, es determinante. Es determinante para quien provee el cuidado y es determinante para quien recibe el cuidado. Entonces ahí tenemos que hacer... si en política hablamos del contrato social como esos grandes acuerdos que hacemos en las sociedades para caminar hacia unos objetivos más o menos comunes y que en este momento nos está costando tanto en general en todos los países, ahí tendríamos que hacer unos microacuerdos de cómo hacemos ese cuidado, esa relación necesaria entre enfermo, enfermera, ama de casa o empleadora, trabajadora doméstica, hijo de un empleador y la trabajadora doméstica, etcétera. Esto que siempre está mediado por una relación, ¿cómo nos ponemos unos mínimos? Estos mínimos que han sido estudiados, entre otras, por la economía y la política, justamente para ponernos de acuerdo, el salario mínimo, la jornada mínima, esto del 8x3 que fue revolucionario desde el punto de vista social para tener 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de diversión, estudio, etcétera. Esos mínimos los tenemos que buscar en el cuidado. Y esos mínimos, digamos, en el caso del cuidado doméstico, que es dentro de las casas, son muy difíciles porque se establecen en unas relaciones humanas asimétricas con unas jerarquías digamos, con mucha presión sobre la otra persona, en este caso empleadora o empleador, sobre la trabajadora doméstica. Hay unas jerarquías, hay una subordinación, una asimetría en el relacionamiento muy grande que hace que esos acuerdos, esos microacuerdos, que en otras esferas de la vida, por ejemplo, en los espacios de la vida pública, en la esfera productiva, son mucho más sencillos dentro de las casas, tengamos que hacerlos entre personas, sin mediación de garantes, como es, por ejemplo, el Estado ante una organización o una empresa. Y ahí es donde más pasito nos tenemos que hacer. Y nos tenemos que hacer pasito con una conciencia siempre del otro y de la otra. Y esa conciencia del otro y de la otra, una de las propuestas que venimos haciendo y que venimos reflexionando alrededor de esto es la vulnerabilidad como una matriz ética de la acción. Es decir, cuando yo conozco, cuando yo sé que la otra persona es más vulnerable que yo porque tiene menos información, porque tiene más líos en su casa, porque madrugo más, porque va a trasnochar más, porque tiene que cargar mucho más en el metro o en el espacio público. Cuando yo determino esa vulnerabilidad, ya mi actuación hacia esa otra persona tiene que tener un comportamiento ético distinto. Y ahí es donde invitamos a que, claro, hay una ética del cuidado que la estamos buscando a través de los sistemas del cuidado, del trabajo decente, pero
tiene que haber una ética particular, individual, que tenemos que promover entre ciudadanos y ciudadanas en todos los espacios de relacionamiento con la otra persona. Gracias. Y Marc, te quería preguntar ahí también, que lo hablábamos esta mañana también, y es cómo comunicamos, cómo hacemos que fluya esta información de la unidad, de la interdependencia, de la importancia de la naturaleza, de las funcionalidades que tiene, de cómo hacemos que entre a la conversación lo vivo en todas sus formas, visible o invisible. Cómo además nutrimos esas conversaciones desde diferentes saberes, visiones, para que realmente logremos tener una, sí, como poder hacer que fluya esa idea de bienestar nutrida de diferentes formas, tanto humanas como no humanas. Efectivamente, no solamente entre humanos y humanas, pero también con el medio, porque en realidad eso se encarna en un concepto que cada vez más está ganando en notoriedad, pero no necesariamente en encarnación, pero es otra cosa. Es el concepto de One Earth, una sola salud. Vivimos en un mundo y no podemos estar en buena salud si el entorno, el medio ambiente, los organismos que están alrededor no están también en lo que podemos llamar una buena salud o un modo de funcionamiento compatible con el nuestro. Hoy en día hace que el agua de lluvia, hoy en día el agua de lluvia está filtrada por el suelo, pero y a pesar de que haya vida en los suelos, hay pesticidas que destruye más del 80%, pero el resto nos llega. Así, cuando echamos pesticidas en los cultivos, terminamos siendo afectados también. Los agricultores son la primera prueba. En Francia tiene linfoma 50% de tipos de cáncer, el linfoma es el tipo más general, tiene 50% más que la población en general, 50% más de miomas, entonces es algo que no podemos imaginar que eso es bienestar. Entonces la forma en que tratamos el medio ambiente es la forma en que tratamos al hombre. Porque no escapamos a nuestro entorno, tenemos relación por vínculos de dependencia. Lo que le hemos hecho a la naturaleza, de alguna parte lo hacemos a nuestra alimentación. Entonces necesitamos hoy efectivamente ver que la salud, la práctica de la medicina, exige un mínimo de visión de lo que es la ecología y la relación entre especies. También necesitamos una visión de la economía que incorpore el hecho las implicaciones sobre el medio son implicaciones para la calidad de vida, para las relaciones interpersonales y también buenas para la salud. Hay que dejar, lo decíamos esta mañana en una mesa redonda, decíamos, hay que dejar de hablar de externalidad negativa. Las externalidades negativas, cuando las aguas están contaminadas, terminan con enfermedades muy íntimas, muy internas, son internalidades, ¿no? Finalmente, las externalidades negativas. Así es como llamamos los efectos secundarios de las actividades económicas indeseables. Pero, ¿externo a qué? Entonces, estamos en el mismo barco todos. La pregunta que hay que hacerse, hay muchas disciplinas, desde la medicina hasta la economía, ciencias sociales, a la ecología o economía, todos hablan de lo mismo y cada uno debe aportar su pedacito al conjunto. Pero ¿cómo hacerlo? Efectivamente, yo creo que tú en la pregunta mencionabas el hecho de que no podemos hacerlo igual que antes, porque si no tenemos mismas causas, mismos efectos, vamos a seguir replicando y avanzar como los cangrejos por los lados. De hecho, es el juicio global de nuestro sistema universitario y de formación. Cuando ya pasamos la edad de jugar con cubitos, tenemos profesores diferentes para cada disciplina. Cuando ya se pone serio, ahí sí, ya hay un especialista de la geografía, de la economía, de la biología, y nos enseñan sus disciplinas. Es decir, la forma en la que su práctica alumbra al mundo con cosas poderosas y con métodos particulares y les describen una realidad. Pero al lado, cuando cambia de clase o de curso, de disciplina, es el mismo mundo del que le hablan, pero no lo ven de la misma forma. Muchos cursos de economía, pero está cambiando mucho, pero nos hablan
de un mundo de crecimiento en el que mil toneladas, mil toneladas, decía la economía, administrará todo, siempre encontrará una solución en cuanto al aspecto inacabable, digamos, de los recursos. No, la economía encontrará soluciones. ¿La solución para hacer algo infinito con algo finito? No. Entonces generamos disciplinas que tienen una mirada sobre el mundo que son incompatibles entre sí. ¿Quién quiere eso? Pagamos impuestos para hacer investigaciones y después hacer formación. Lo que va a hacer que solamente un mundo únicamente podrá ser visto de tantas formas diferentes como hay disciplinas. Es una locura, es aprender a hacer discos. Es hacer varias imágenes de una misma cosa. Nuestras disciplinas hoy en día no se sienten contadoras de la congruencia que tienen con las demás disciplinas. Es cualquier bobada. Además, les digo, todos se pretenden universalistas. O sea que todas predicen todo lo que es importante y hablan de todo lo importante. Pero eventualmente es una contradicción con el vecino. Pero eso no puede durar. Significa dos cosas. La primera... Igual en nuestra investigación como enseñanza, necesitamos más externalidad. No hay que matar a los profesores de historia, geografía o los de biología, no digo eso. Pero en la construcción de las enseñanzas hay que inscribir en los programas momentos en los que un objeto se abarca por dos o tres disciplinas al mismo tiempo. Eso ya en términos de captación, benevolencia, es esta capacidad de captar la audiencia del auditorio. Hay gente que no le gusta la geografía, pero si un objeto lo abarcan mediante el curso de francés, la clase de francés o enfoques matemáticos, de pronto lo va a motivar más. Tendremos más oportunidades para el análisis de un objeto, captivar la atención de los alumnos, porque una disciplina vale más para ellos que otra. Ahí ganamos ya en intención. Luego, cada disciplina algún día agregará algo complementario sobre el objeto y si hay incongruencias habrá que administrarlas, porque ahí sí no se escaparán. Los niños, no sé si son profesores ustedes, pero los niños son matadores. Si no entienden, si hay algo que no funciona, se lo pone delante de los ojos. Entonces ahí sí habrá que encontrar la forma de pulir todo para dejar de hacer discos y formar una imagen única de un objeto único. Tú hablabas de sensibilidad, evocabas cosas con palabras bastante lindas. Me hace pensar una cosa, es que respecto de las ciencias de lo vivo, el biólogo se da cuenta que no es nada si no hay alguien que hizo un vínculo sensorial con lo vivo. ¿Qué quieren que a un niño le importe que las plantas son verdes si ya han visto que una planta es verde? Si, ¿qué piensan que les expliquemos si tocamos el tronco de un árbol si no lo tocaron? Entonces, necesitamos disciplinas artísticas o pedagogos capaces de abarcar la sensorialidad. No creamos un vínculo con un objeto si no lo conocemos, si no lo comprendemos, no tenemos preguntas sobre él. De pronto ni siquiera tenemos ganas de protegerlo y no podemos imaginar que tenga un vínculo con nosotros porque no lo consideramos en esa visión. Entonces, esta no es decir que hay que hacer más economía con las ciencias sociales. No, todos necesitamos a las demás disciplinas. Pero somos herederos de una visión que Auguste Comte, confieso que es francés, que inspiró a los fundadores de Brasil, de hecho, ese pensador, ese filósofo de las ciencias, había dibujado un árbol de las ciencias con las disciplinas que estaban algunas arriba, otras abajo. Y hoy estamos en un mundo en el que somos herederos de esto. No solamente hay disciplinas separadas, pero algunas son muy importantes y otras que son para los especialistas. Pregúntenle a un político si en su presidencia tiene un solo consejero o asesor, ¿en qué disciplina la va a buscar? Yo no creo que va a buscar un ecólogo, de pronto un economista, pero no será un artista, un pintor.
porque hay un orden en las disciplinas. Hemos heredado todo eso. Hemos aprendido a ser viscos, pero además hay imágenes que son más importantes que otras. Cuando son todas igual de impotentes, ridículamente impotentes, cuando se pretenden universalistas, a pesar de ser todas diferentes. Entonces necesitamos interdisciplinariedad desde la primera edad y para mi biología, para mi concepto del mundo, interdisciplinariedad en relay, con relevo. A veces construimos sobre lo que ya habíamos construido. Esa es una visión del mundo. Tenemos una exposición en el Museo de Historia Natural que hace una gira alrededor del mundo. Espero que pase por acá. Se llama La Odisea Sensorial. En esa exposición no explicamos. Tenemos salas en las que la gente está inmersa en una imagen, una película que gira alrededor de ellos a 360 grados vertical o horizontalmente. Hay ruidos, hay olores y no hay comentarios. Y usted está en el suelo, en el Polo Norte, en la selva amazónica. De pronto les da risa a ustedes la selva ecuatorial, pero para los francesitos, ellos abren los ojos cuando hablamos de eso. Y a la salida podemos coger hojas de papel para tener la explicación de lo que hemos visto y tenemos como un feedback y así podemos saber más si nos interesa el tema. O sea que incluso en el Museo de Historia Natural vemos que no es explicando, sino comunicando con artistas que permitimos darle sentido. Gracias. Sí, dale, André. Es que acabo de pensar, oyéndote, que voy a empezar a pensar en que la economía del cuidado de la vida no es solo de los animales humanos, sino de todos los demás. Sí. Bueno, llegamos, ¿cómo logramos unir acá estos dos? Sí. Es verdad, hay una esencia profunda, el otro vivo. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, puede ser un niño. No es necesariamente un mico o un catalpa. Sí, sí, y yo también rescato lo que tú dices, Mark, de una parte más sensorial, ¿no? Hoy duramos hablando todo el día súper racional, ¿no? Cómo vamos a decir esto y lo otro, y tú dices esto, listo, y la pregunta 1, 2 y 3. Y nos preguntábamos también cómo trascendemos estas barreras que nosotros mismos tenemos, ¿no? Que pasan a través de sentir, ¿no? Y creo que esto que acaba de pasar y esta conversación que fue planeada pero no planeada también, es justamente cómo empezamos a crear otras formas de relacionarnos desde también cómo sentimos y cómo le damos espacio a eso también, cómo sentimos la naturaleza, no solo cómo la entendemos racionalmente desde la biología, por ejemplo. Una de las cosas que pensamos en este panel es que queríamos abrir la conversación rápido con el público, también tratando de integrar a la conversación otras formas de entender también esta pregunta de la economía del bienestar. Entonces, no sé si los micrófonos están por ahí, si las personas... Y vamos a tener el resto del tiempo disponible para preguntas. En el marco de lo que hemos hablado ahorita, ¿no? Como la economía del bienestar, cómo nos preguntamos sobre el relacionamiento y las formas, cómo entra el cuidado, que lo que dice Andrea me parece súper relevante, la interdependencia. Entonces, si alguien quiere agregar, preguntar, sumar a la conversación, no solo preguntas, sumar también es válido, entonces se abre el espacio. Allá atrás ahí. Ahí, sí. Primero que todo, muchas gracias, muy interesante el tema. Por acá tomé nota de unas cositas que me parecieron importantes y yo creo que lo que nos ha llevado también a de pronto a tomar más o a canibalizar los recursos es que queremos siempre abarcar más, ¿cierto? No tomamos lo necesario. Como lo mencionaba ahorita Mark, nos falta ese principio de reciprocidad y también más conciencia, generar más conciencia de que estamos tomando más, perdón,
y pensar más como lo hace la naturaleza, o sea, tomar lo necesario y no pensar en el beneficio propio, partiendo de eso, pues. Y con lo que decía Andrea, me pareció muy importante cuando mencionabas, espérame un segundo, los estándares mínimos, o sea, tener los estándares mínimos a la hora de solicitar un servicio, tenerlo con otra persona y ser más conscientes. Es que yo creo que todo parte de la conciencia que generamos como sociedad hacia el consumismo, hacia el relacionamiento, y pensar también cómo nos relacionamos no solo con los mamíferos, con los animales, sino también con las plantas, porque realmente todos somos seres vivos. Entonces, gracias. Gracias. Hola. Ya. Muy en línea con lo que decía el compañero y también de lo que estuvieron hablando, se mencionó que se está buscando hacer un cambio a través de hacer lo mismo. Y creo que con esa palabra economía hay que resignificar esa palabra desarrollo, de progreso, porque claro, nosotros pensamos en progreso, en desarrollo, es como en el crecimiento, en obtener más, en vender a mayor cantidad de personas, expandirnos a otros países, pero quizás esa palabra progreso y esa palabra desarrollo se deban cambiar, como cambiar el chip de lo que entendemos por eso para ralentizar los procesos y que no sean tan grandes y tan internacionales y tan globales, sino quizás más locales, más de la comunidad, que eso en últimas creo que llevaría también a un cuidado. Gracias. Tejiendo con lo que acabas de decir, me gustaría preguntarle a Marc-André si él tiene alguna figura naturaleza que pudiera inspirarnos para ese cambio de paradigma. ¿Cierto? Que no, como mencionabas, yo quiero resaltar dos ideas. La idea de esa ilusión de un crecimiento infinito en un planeta finito. Y si hay una manera de una imagen que nos pueda inspirar de cómo transformar ese paradigma de ese crecimiento infinito. No sé si de pronto hay algo que te surja que nos pueda acompañar en ese cambio. Es una pregunta difícil. El crecimiento infinito, eso no es un problema. Pone una torta en el centro de la habitación, platos, un cuchillo para cortar el cuchillo, cierra la puerta con llave y deja a la gente explotar infinitamente la torta por generaciones. Hay gente que tiene hambre en la habitación. Normalmente todo debe funcionar bien para ellos, pero resulta que la pieza, la habitación donde estamos es el planeta Tierra. Lo que pasa es que somos muy numerosos y la torta es la tierra. Y en algún momento hemos comido la parte del gato para poder seguir, para comer torta todo el tiempo. Podría llegar a mitad de agosto, pero si nos comportamos como la mayoría de los franceses, llegaríamos solo a marzo. Entonces, esta imagen es... no sé, una imagen positiva. Es más difícil de encontrar. Lo que puse en mi último libro, lo que dije es que no podremos salir de esto sin los publicitarios. Él les pueden vender cepillos para limpiar los inodoros y les pueden dar ganas de comprar cosas así. Y creo que los necesitamos para encarnar esos imaginarios, porque para mí los imaginarios son muy técnicos. Los míos son muy técnicos, métodos de agroecología, tratamiento de suelo, la gente, el suelo, la gente no tiene mucho vínculo con eso, más bien un vínculo de repulsión, ¿no? Porque le echamos los cadáveres al suelo. Trato de pensar también, de buscar una imagen positiva, me tengo que salvar. No quiero que sea la imagen de gente que esté nadando en el mar o sistemas de corales. No, no, la biodiversidad es más complicada que esto. Pero yo pienso
que la dificultad para encontrar algo positivo, eso nos remite al hecho de que mucho antes de las soluciones hay que saber expresarlas. Es una interdisciplinariedad. Después, yo no sé si eso estará en línea, pero hemos leído textos con algunos de los amigos que vinieron acá en la Alianza Francesa la otra noche. Hay un texto muy lindo de Junot que dice que es el hombre que sembraba árboles. Y me pregunto si la respuesta no está más bien en la literatura. Historias como la de este hombre que sembraba árboles, de ese texto muy corto, que termina por realmente un jubileo, hablando de la naturaleza como de una solución. Y ven que, de nuevo, es un manual de biología. Hay que buscar en otras disciplinas, no es en la biología, perdón, sino que hay que ir a otras disciplinas para buscar la capacidad de convencernos. Ya. Gracias. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, pregunta adicional? ¿No? Bueno. Bueno, yo creo que Mark y Andrea, gracias por esta conversación y por estas reflexiones. Creo que por lo menos para mí, en mi relacionamiento con ustedes estos días, ha sido que para pensarnos la idea de bienestar tenemos que repensarnos la idea de cómo nos relacionamos, ¿sí? Y eso nos implica también una conciencia de la unidad, ¿no? Porque si no entendemos esa interdependencia, el relacionamiento puede ser asimétrico o puede ser extractivista o puede ser desequilibrado. Y creo que la pregunta que viene detrás del bienestar, que para nosotros fue la conclusión hoy, es que primero tenemos que pensarnos cómo nos relacionamos para entender las diversas formas de vida que existen en este planeta y las diferentes formas que entendemos el bienestar, porque no hay uno, ¿no? No hay uno solamente. Y lo que decía André, pues necesitamos publicistas, biólogos, comunidades indígenas, afro, las mujeres, los hombres, el lado más femenino, el más masculino. Necesitamos una interdependencia donde en esta sopa podamos crear nuestra propia idea de bienestar, ¿no? Entonces, pues gracias por la conversación, gracias a todos y todas por participar. Ahorita se cierra esta sesión, tienen que salir y volver a entrar si quieren participar en la de las 5. Bueno, gracias por el espacio también a Confama. Gracias.